Dices que tienes problemas, pero problemas cuando, a ver, por lo que veo aquí, lo estás haciendo bien, o sea, se copia la textura, se empaqueta el objeto seleccionado, todo esto está bien. Lo que no veo aquí es la textura. A lo mejor no tienes en esta página la textura y no te ha empaquetado nada, pero por lo que veo lo estás haciendo bien, o sea, a ver, vamos a hacerlo primero aquí. Una imagen nueva de tipo color gris, nombre 33, por ejemplo. Vale, ahora se lo vamos a poner al cubo. Va, abrimos un shader editor nuevo. Toda esta parte lo tienes más o menos bien, por lo que he visto. No sé si algún nodo a lo mejor te da algún problema. Pero bueno, a ver. Esto en teoría está bien, ¿no? Entonces, lo primero sería imagen, salvar o donde la tengas ya guardada, salvar como en descargas que se llame 33. La textura está guardada. Y a la hora de exportar, exportar en FBX. Aquí lo que hay que hacer es el objeto seleccionado. Vamos a ir a la carpeta de descargas. Claro, la imagen no sale aquí. Sería cambiar a copy, o sea, copiar. Y aquí, si te pones encima, te lo dice. Incorpora las texturas al archivo binario FBX. Solo para el modo de ruta copiar. O sea, vale. Ha copiado la ruta, ha copiado la textura en el FBX. Creo que no hay que hacer nada más. Bake, vale. Y exportar. Entonces, exportar aquí y que se llame 44. Vale, exportar. Vale, en teoría esto ya está. Vamos a descargas. Esto sería la textura. Y este sería el FBX. El FBX en teoría ya tiene que funcionar. O sea, ya funciona con la textura aquí. ¿Qué problema puedes tener? Que a la hora de exportar esto a, por ejemplo, ¿cómo se llama? Unity, que seguramente es lo que estás haciendo, ¿no? Porque aquí esto ya se ve bien. Si vas a Unity, lo que hay que hacer es, a ver, había un vídeo por aquí que antes he visto. Perdona. He visto antes un vídeo por aquí donde explica aquí. En el programa Unity. Vale, a ver, vamos a verlo por partes. Hace lo mismo el UV, o sea, todo esto cuando hace la exportación objeto seleccionado. La parte de aquí primero lo hace sin activar la copia de la textura. Luego lo vuelvo a hacer otra vez. Le voy a quitar el volumen. Luego lo vuelvo a hacer exportar FBX. Esta parte de aquí también lo hace así, copiar, empaquetar la textura. Y entonces lo que hace es que lo exporta al Unity. Yo es que ahora he quitado el Unity y ya no lo tengo. Si no, te lo haría también. Y entonces ahora lo que hace es abrir. El FBX, bueno, estos dos los junta, los lleva aquí y sale sin la textura porque hay que, dijésemos, desempaquetarlo. O sea, entonces ya lo que se va es a la parte de materiales y aquí en esta parte de textura no sale y en la parte de material en el otro pone extraer la textura. Y una vez extraída la textura lo tiene. O sea, creo que con eso se soluciona. O sea, sí que la lleva la textura. Sí que lleva la textura empaquetada. Pero si la llevas a otro programa hay que desempaquetarla, dijésemos. ¿Vale? De momento nada más.